Hola amigos, espero que estén muy bien y tengan crecimiento, ya que cada día podemos tener un crecimiento en nuestras vidas. Ahora les traigo la continuación de estos símbolos en los campos de cultivo. Viene un eclipse el 21 de agosto de este año 2017 y hay muchas especulaciones. Nuevamente se vuelve a sacar el tema del planeta Nibiru, planeta X, planeta Ajenjo. Ahora le están llamando también planeta Cometa, planeta Décimo, el planeta Marrón, etc. Incluso muchas películas han abordado ese tema. Y referente a esto, han estado apareciendo simbología y señales en los campos de Inglaterra. Este que estamos viendo ahorita es del mes de mayo, aproximadamente el 15 de mayo es cuando apareció y lo reportan un día después o 2 días después. ¿Y qué estamos viendo en esta simbología? Bueno, estamos observando lo que parece ser la luna, aunque también ese símbolo se utiliza para representar a Venus. Y volvemos a ver esta corona que representa el sol y se puede llamar como corona solar. Entonces nos está indicando que en todo momento, aunque dando la referencia al eclipse, que vaya a haber oscuridad, sobre todo en la costa de Estados Unidos este y costa oeste, donde se va a ver con mayor claridad la penumbra, la oscuridad de este eclipse, el 21 de agosto. Esto nos está dando el mensaje de que siempre va a estar la luz presente. Incluso podemos ver cómo aquí están esas partes iluminadas y que el sol, sobre todo, aunque esté eclipsado con la luna y puede verse oscuro, está irradiando la luz, que es la dadora de vida. Si nos ponemos a pensar profundamente y tomando conciencia de los textos antiguos, de las culturas prehispánicas, sobre todo en las cuestiones donde se adoraba el sol, donde se consideraba que el sol era el dios, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque el sol es el que nos da la vida, el sol es el que nos motiva a continuar, a percibir, a sentir y a vivir. Tan solo el simple hecho de la alimentación que llevamos, aunque mucha gente sigue consumiendo carne, pollo, pescado, mariscos y demás productos animales, es también mediante el sol como llega esta energía. ¿Por qué? Porque lo que se alimenta una vaca para crecer y producir es de plantas. Y la planta, cualesquiera que sea, obtiene energía solar a través de la semilla y del agua, que hacen la función de la germinación. Y el sol es la que le hace los ciclos de crecimiento vegetal en las hojas, crecimiento floral en las flores, crecimiento frutal ya cuando empieza a dar el fruto y crecimiento maduración cuando ya se hace la cosecha. Entonces, esta simbología nos está hablando de este poder que existe tan maravilloso de nuestro sol. Vamos a ver la siguiente imagen. La misma imagen, solo que ahora en tamaño completo, y vemos la estructura perfecta del tejido con el que se realiza este diseño. Podemos ver la esplendosidad de esta simbología, de este mensaje, como le quiera llamar cada quien. Vemos aquí otra imagen muy semejante que también está referenciándonos la luna y también nos está referenciando
los rayos solares. Aquí podemos ver más definición en los rayos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rayos, los mismos que se encuentran inmersos adentro de este semicírculo que da la luna. Entonces aquí nos está indicando el crecimiento potencial que puede llegar a tener la energía que podemos manejar. Y para manejar esa energía, pues debemos de ser muy listos, debemos de tener una vibración más alta, consumir agua, estar hidratados todo el día y así poder ir creciendo en todos los sistemas internos. Esa figura anterior apareció aproximadamente como el 17 de mayo y luego nos encontramos otra simbología solar donde nos está referenciando esta imagen con rayos solares. Inclusive este rayo solar viene desde la coronilla y atraviesa todos los chakras hasta la base. Aquí se puede ver cómo se disemina el rayo. La base de nuestro primer chakra, que es la conexión. Incluso mucha gente a esta imagen le ha dado mucho énfasis en que está representada la Virgen María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ven la silueta de una forma humanoide y en el vientre ven un círculo a modo de gestación y sobre todo esta simbología alrededor, que muchos la consideran como la Vesica Piscis, que es la representación sagrada ya cuando Jesús se convirtió en Cristo. Entonces vemos aquí los rayos solares que están muy semejantes a la imagen de la Virgen de Guadalupe aquí en México, donde los rayos están atrás de ella, iluminando su espalda. Ella está enfrente y está embarazada, dando el mensaje de la anunciación del nacimiento de Jesús el Salvador, de Cristo. Ya cuando retoma el poder en la Vesica Piscis, podemos ver aquí dos círculos unidos que son lo que representan esta simbología. Y vemos que es muy interesante dónde apareció esta imagen. Esta imagen apareció el 20 de mayo del 2017. Esa simbología está relacionada con un momento muy sagrado, el 20 de mayo. Es muy importante que esa fecha tratemos de estar en una vibración muy alta para poder estar en un campo energético maravilloso. Aquí podemos ver en la zona donde apareció, que se conoce como el gigante de la fertilidad en Inglaterra, y vemos esta imagen que apareció, que nos está hablando aparentemente de la fertilidad también de esta figura que pues muchos le dan la connotación que aquí en el centro podemos ver que está un círculo y muchos le dan la connotación de que es una gestación la que está llevando este ser que se puede observar en la figura. Y bueno, si estamos hablando de que si es alguien que lleva un ser, quiere decir que es un ser divino por las simbologías de los rayos solares y de la Vesica Piscis que estamos viendo cómo se representa en esa simbología. Y curiosamente apareció 2 días después, el 22 de mayo, esta figura de la cruz. Podemos ver esta cruz como aparece coronada con 7 semiesferas o 7 círculos, como se pueda ver, y 5 círculos en medio. Que los 5 círculos nos están hablando de pues nuestro poder creador como humanos. Aquí tenemos los 5 círculos y nuevamente vemos esta corona que se ha representado en muchas de las señales posteriores. Por ejemplo, en julio, el video que le subí, cada esfera trae su halo dorado coronando, como esta cruz estamos viendo que está coronando y que nos habla del momento cumbre cuando uno llega a una conciencia más elevada
Entonces empiezas a tomar ese poder sagrado y todos los centros de energía más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que recorren toda la línea del centro, como podemos ver aquí, toda la línea del centro recorren los 7 chakras y llegan hasta esta corona. Por eso aquí estamos viendo 7 semicírculos o círculos. Lo que pasa aquí es que son círculos completos, pero por la dimensionalidad que existe, no se pueden ver. Entonces nada más no podemos ver físicamente la mitad de estos círculos. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. Entonces aquí estamos viendo la dimensión en nuestra parte física de este semicírculo, pero en la parte dimensional elevada espiritual del Santo Padre, aquí está la otra formación que nos falta elevarnos para tener el contacto espiritual real totalmente. Entonces, en toda la simbología de los crop circles o de estos señales de cultivo o símbolos en los campos de trigo, símbolos en Inglaterra y demás, siempre vamos a encontrar la parte física y la parte espiritual, positiva, negativa, buena o no tan buena, mala, ¿no? Porque todas las cosas están por algo, todas las cosas son en un porqué. Entonces vamos elevando nuestra conciencia y esta imagen pues nos dice mucha simbología. Estamos viendo 4 puntos cardinales, primavera, verano, otoño, invierno, podemos ver épocas estacionales, podemos ver también nuestros sentidos que están ahí, más el quinto, que estamos nosotros mismos con la conexión, podemos ver brazos, piernas y nuestro corazón, que es el centro de poder donde rige nuestro espíritu. Y bueno, esto es lo que quiero mostrarles y espero que estén en una vibración más alta, como les he comentado. Muchas gracias por suscribirse. Gracias por ver los videos. Esperemos que los compartan, le den like o se los muestren a alguien más. Es muy bueno escuchar diferentes versiones u opiniones, sobre todo ya en la noche que nos vamos a dormir, escuchar algo agradable, sintonizarnos con una buena energía y qué más que si podemos plasmar estos símbolos en la vida física cercana. Podemos ir a cualquier lugar, hacer una impresión, pegarla a nuestra ventana de nuestra habitación. El símbolo que más suene contigo, que más vibre contigo, tú puedes entrar a la página cropcircleconnector.com y ahí está todos los círculos, o en Google puedes escribir, puedes teclearle señales en los campos de cultivo 2010, 2015, 2016, 2017 y te va a aparecer. Entonces todo esto nos está llevando a la conjunción de tener una conciencia distinta, una conciencia elevada sobre todo, una conciencia santa. ¿Por qué? Porque al estar santificando las cosas que estamos haciendo, estamos entrando en mayor contacto con el santo poder, creador bendito en todo el universo. Entonces, esto de los símbolos de cultivo es únicamente una información que está ahí para utilizarla, comprenderla, pero no para quedarse nada más ahí, sino para transmutar esa energía, llevarla a cabo, comprenderla y asimismo ir progresando en este sendero en el que estamos todos y del cual todos vamos a dar un paso más en este sendero y continuar en otros muchos más. Depende de uno en qué vas a ir a dar, en cuál vas a ir a caer. Entonces, ahorita con lo del eclipse que viene el 21 de agosto, que es lunes, se va a ver parcialmente aquí en México. Solamente en Estados Unidos es donde se va a ver muy bien y en Europa también alguna parte parcial también lo va a llegar a ver. Y mucha gente anda en internet comentando que el fin del mundo, que catástrofes, que terremotos. Lo de las catástrofes y terremotos y demás han ocurrido a lo largo del planeta porque son movimientos naturales, por eso se llaman fenómenos naturales o fenómenos atmosféricos. Es como el ciclo del agua.
Tiene que ocurrir el agua tarde que temprano, tiene que llover, porque es un ciclo. Las leyes y los ciclos se deben de cumplir al pie de como están estipulados. Entonces, no se perturben en esa situación de que el fin del mundo, que muchos terremotos, lo que va a pasar es algo que debe de pasar. De uno depende la conciencia que tengamos para tomar las situaciones como vengan. Por eso es muy bueno vibrar más alto, alimentarse frescamente, sanamente, tratar de consumir alimentos más frescos. Entre más fresco sea, nuestro cuerpo asimila mucho mejor esos alimentos. ¿Por qué? Porque las células están identificando que ese alimento no contiene químicos o no viene procesado. Entonces la célula lo adopta de una manera asimilable y de una manera tan maravillosa que casi casi es magia. Entonces hay que hacer todo lo posible por consumir alimentos frescos, tomar agua solamente, si se puede, para darle un poco de sabor, pues agua de frutas. Existen muchas frutas, sobre todo las de temporada, para que también estemos ayudándonos económicamente y así también poder fluir en abundancia en todos los aspectos. Y bueno, espero les haya gustado este mensaje, este video. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Si no pueden compartirlo en redes sociales, pues compártelo con las personas que están a su lado. Y les subiré más videos hablando de una fecha también muy importante que le están dando connotación relacionada con la imagen que vimos anteriormente de la supuesta Virgen y de esta eclipse solar, que lo de la Virgen viene el 23 de septiembre y ahora estaré dando mayor información. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, saludos, bendiciones.